Un cuadro súper fácil de hacer para las chicas, para las adolescentes, para que tengan en su cuarto y que incluso lo pueden hacer ellas mismas porque es mucho, muy fácil, mucho más que fácil. Está hecho con unas perlas traslúcidas en este color, en color lilas y rosas, sobre una base de un cuadro con profundidad. Y les voy a contar cómo lo hice. Parto de un alambre de bisutería, el que conseguimos en todas las casas de bisutería, y lo que hice es cortar un trozo de ese alambre, hacer un rulito con la pinza y voy a enhebrar las perlas. En este caso elegí unas de color violeta. Esto va según la decoración que tengan las chicas. Lo voy a enhebrar en este rulito que habíamos hecho. Voy a tirar de esta manera, ¿sí? Y me va a quedar así. Voy a darle una vuelta para que quede cerrado. Después, lo que hice, esto lo vamos a dejar de un lado, en este caso yo usé 12 perlas e hice 5 pétalos. Hice exactamente lo mismo con el centro de la flor, pero elegí unas perlas un poco más grandes y en color rosa para que contraste. Puse 5 perlas, cerré el alambre de la misma manera que hice con los pétalos y después los uní entre sí con un rulito ajustando bien para que quede de esta manera. Lo que vamos a hacer con la flor, la voy a dejar de este lado, es pegarla con pegamento universal en estos cuadros que son con profundidad. Yo lo que hice es pintar con acrílicos, algo muy sencillo. En este caso es un cuadrado con pintitas y algún detalle como para darle una terminación. Y ahí mismo voy a pegar con el adhesivo universal. Les muestro un poquito el terminado, donde van a ver que ya está pegado, perdón, lo vamos a dar vuelta para verlo mejor, y le coloqué una frase que delineé con acrílico negro, que saqué de un librito de frases, esas cosas que a las chicas siempre les gusta. Espero que lo puedan hacer porque es muy fácil y las chicas mismas lo pueden terminar en su casa. Así que bueno, eso es lo que les quería mostrar para hoy, un cuadrito fácil, no fácil, facilísimo, para que las chicas puedan hacer y puedan disfrutar ellas mismas de lo que hicieron en un ratito nada más. Así que